informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Las 10 de la mañana con 17 minutos es el tiempo de hoy, martes 30 de abril del año 2019. Les doy la más cordial bienvenida a una edición más de Noticias en la Mañana de nuestra plataforma en redes sociales, Radio Darío 89.3. Les acompaña, como siempre, Francisco Torres Tapia, y es un placer para mí estar con ustedes y acompañarles durante los próximos 20 minutos de información. Póngase cómodo y, como siempre, le invito a que interactúe con nosotros dejando una reacción o un comentario y principalmente compartiendo nuestra transmisión en vivo. De esta forma, usted está apoyando al periodismo independiente y no solamente eso, al igual que usted, sus amigos en las redes sociales están al tanto a través del sistema informativo Darío Noticias. Iniciamos con las informaciones de este día. A pesar de que el gobierno a esta hora ya se encuentra reunido una vez más con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ayer lunes no lograron llegar a ningún acuerdo. Así lo expresó el doctor José Palé, miembro titular de la mesa de negociación por parte de la Alianza Cívica. Les invito a continuación a ver sus declaraciones. Darío Noticias. El día de hoy vinimos a invitación de los testigos y acompañantes para lograr avanzar en la implementación conforme una propuesta que ellos nos hicieron y que compartieron con ambas partes, y que en nuestro entendimiento estaba prenegociada, por lo cual el objetivo era, estaba preacordado, trasladarlo a un acuerdo de la mesa que permitiera dar una señal positiva de valor, de credibilidad a este diálogo, a esta negociación, en el sentido que los acuerdos pueden cumplirse y que deben cumplirse. ¿Cuál era esa propuesta prenegociada? Durante toda la mañana y la tarde se llegó a un consenso sobre algunos puntos de la propuesta de los testigos y acompañantes. Incluso ya estaba trasladado a un comunicado que se iba a hacer público cuando la delegación de gobierno solicitó tomarse un tiempo para consultar. Cuando regresaron de la consulta, trajeron una contrapropuesta que rompió totalmente el consenso que habíamos logrado en el desarrollo y sobre la base de la propuesta de los testigos y acompañantes, por lo cual, habiéndose roto el consenso por el cambio radical a lo previamente que habíamos acordado entre ambas partes, se decidió suspender el día de hoy y mañana intentar recuperar ese consenso que se había logrado en respeto a la palabra empeñada por ambas partes con los testigos y acompañantes, palabra que hoy no pudo hacerse efectiva, ya que al final, ya muy tarde, el consenso acordado quedó diluido o se rompió. Darío Noticias. Gracias por su sintonía. Ayer el doctor Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, anunció o informó a los medios de que los juicios en contra de los periodistas del canal 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda Obau, fueron suspendidos de forma indefinida. La razón se desconoce. Veamos en el siguiente reporte las declaraciones del doctor Julio Montenegro, además de Verónica Chávez, esposa del periodista Miguel Mora. Darío Noticias. En el caso de Miguel Mora y Lucía Pineda, está previsto a las 9 de la mañana. Me he hecho presente, me he constatado con el juez que estaba haciendo las veces del juez, Edgar Orlando, que no estaba en su despacho.
y se me manifestó que va a ser a través de cédula judicial que se va a notificar directamente a la CPDH. En relación al caso de Edwin Carcache, efectivamente también se iba a reprogramar, pero como el suscrito, para evitar un conflicto de dos causas que teníamos hoy, con una diferencia de 50 minutos, introdujo un escrito el día viernes por la tarde, a eso de las 5, y entonces dieron pie a atribuirme el tiempo de demora a mi persona. No obstante, sí considero que era saludable con tiempo prever cualquier situación y se atendió en este caso por el escrito que yo introduje. No hay desarrollo de juicio en el caso de Miguel Mora y Lucía Pineda, no hay audiencia preparatoria ni consecución en el caso de Edwin Carcache. Gracias, para la gloria de Dios están suspendidos. Lo único que seguimos es lo mismo, pues ahora esta vez lo que dicen es que se suspenden indefinidamente, pues no lo reprogramaron. Y seguimos, pues, lo que decíamos es de que nosotros lo que queremos es que se anulen completamente, porque si hay un acuerdo donde se está dando el proceso para la liberación, entonces es absurdo que estén reprogramando, o es absurdo que estén diciendo más adelante les avisamos qué fecha. La fecha que queremos es cuando sale Miguel Mora, Lucía y todos los presos políticos. Esa es la fecha que queremos. Entonces la reprogramación es indefinida, ¿no le? Esta vez acaba de salir el doctor Montenegro. Darío Noticias. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció junto a otro grupo de militares el inicio de la Operación Libertad en este país. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y presidente encargado de ese país, acompañado de un grupo de militares uniformados y además de Leopoldo López, el líder de la oposición venezolana, quien fuera liberado de su arresto domiciliario, transmitieron un mensaje desde las afueras de la base aérea La Carlota, en Venezuela. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy, dijo Juan Guaidó en un video publicado a través de su cuenta en Twitter al amanecer de este día martes. Para Guaidó, aseguró que esta acción marcó el inicio de lo que han denominado Operación Libertad, instando a las Fuerzas Armadas de ese país a dar un paso a un lado e incorporarse al movimiento. Mientras tanto, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó en su cuenta en Twitter que están enfrentando, de acuerdo a ellos, y desactivando a un reducido de efectivos militares traidores que se posicionaron en el distribuidor de Altamira para promover un golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República. Lo mismo declaró el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien además ha dicho que el país y Caracas se encuentran en absoluta paz, y llamó a todo el pueblo de Caracas a acudir a Miraflores para defender al gobierno del inconstitucional Nicolás Maduro. Sobre la liberación de Leopoldo López, quien permanecía en arresto domiciliario, Leopoldo López, uno de los rostros más visibles durante los últimos años de la oposición en Venezuela, se encuentra también ahora junto a Guaidó, liderando este movimiento Operación Libertad en Venezuela. Les invito a ver a continuación el mensaje que transmitió Leopoldo López. Darío Noticias. Leopoldo, con la bola, no con los pies. Leopoldo, si nos puedes contar cómo saliste de tu casa. Con la bola, no con los pies, ¿verdad? Yo salí de mi casa. Primero, recibí un indulto, al igual que todos los presos militares y civiles. Hemos recibido un indulto del presidente Guaidó. Y yo fui liberado por este movimiento militar, por este movimiento del pueblo con la Fuerza Armada. A trabajar juntos en esta fase de lo que es el cese de la usurpación. ¿Y sus custodios? Los custodios están con nosotros. Aquí estamos. Grande. Los custodios se vinieron con nosotros, quienes han estado en este proceso, y estoy convencido que van a ser muchos más los de la Fuerza Militar que se van a sumar a nosotros. Muchas gracias. Grande. Grande. Darío Noticias. Seguimos informando en Noticias en la Mañana. El contexto sociopolítico continúa afectando al turismo en la ciudad de León, y un ejemplo de ello es la reducida o el reducido número de visitas que tiene la Catedral de León y los tours que esta ofrece
tanto en el sótano como en la parte en la cúpula de la misma iglesia. Les invito a ver el siguiente reporte que ha preparado nuestra colega Janet Rodríguez. Darío Noticias. Real Basílica Catedral de la Asunción de León, tesoro religioso que desde tiempos antaño ha atraído a miles de turistas nacionales y extranjeros, después del pasado mes de abril, fecha que se detonó la crisis sociopolítica en el país, ha experimentado una baja de un 60% de visitantes. María del Socorro Ruiz, encargada del área de tour catedral, cuenta a Radio Darío que pese a la temporada alta y al reciente turismo religioso durante la Semana Santa, no se logró captar la cifra de visitantes que se esperaba. Ya es un año que esta patrimonial basílica perdió miles de turistas. Los días donde hay más afluencia de personas es para la llegada de los cruceros, donde para este año 30 de estos visitaron esta catedral, pero la fuente religiosa afirmó que son fechas esporádicas. ¿Sabe por dónde? Bueno, ¿dónde subir? Izquierda, hasta la puerta pequeña. El turismo de playa, religioso, cultural y de aventura en León tenía la esperanza de recuperarse para la temporada alta, pero los resultados han sido desalentadores, ya que esta termina y por ende da inicio a la temporada baja. Darío Noticias. ¿Qué pretende el gobierno para considerar como objeto de análisis las remesas mayores a $500 que reciben los nicaragüenses? Esto a partir de una notificación que apareció en el diario oficial La Gaceta. Les invito a que vean el siguiente reporte y análisis, además con especialistas de La Voz de América. Darío Noticias. Desde hace un año que estallara el conflicto social en Nicaragua, Daniel Rivera no había podido encontrar empleo. Por ahora su único sustento son las remesas que recibe de su familia, quien reside en Estados Unidos. A partir de ahora, el Estado controlará las remesas que lleguen al país desde el exterior y que superen los $500, algo que afectará a Daniel Rivera. En realidad me preocupa porque dependo de las remesas que me mandan mis familiares del exterior, porque así me estoy ayudando a venir y suplir las necesidades que tengo. Esta nueva normativa preocupa a miles de nicaragüenses que reciben remesas familiares, asegura el economista Eliseo Núñez, quien explicó a La Voz de América que en su opinión la medida del gobierno tiene intenciones políticas, pues considera que pretende someter a los opositores. Ellos quieren controlar a la gente de los barrios, a la gente de las poblaciones más pequeñas, gente más pobre, porque ellos asumen que ahí fue donde estuvo el financiamiento de los tranques, barricadas y todo lo demás. Pero Gisela Canales, especialista en finanzas, explicó a La Voz de América que esta normativa del gobierno se ha puesto en práctica en Centroamérica con otros fines. Este tema es bastante común en otros países, sobre todo en el Triángulo Norte, donde se ha detectado de que las remesas son fuente de lavado de activos. El sector empresarial del país advierte que la nueva medida del Ejecutivo pone en riesgo la inversión extranjera. Sin embargo, el gobierno asegura que el principal objetivo es combatir el lavado de dinero. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Darío Noticias. El organismo Amnistía Internacional, a través de su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, han rendido homenaje a la defensora de derechos humanos nicaragüense, doña Vilma Núñez, presidenta del CENIT. Les invito a ver el siguiente video. Darío Noticias. En el último año en Nicaragua hemos evidenciado las gravísimas violaciones de los derechos humanos que se traducen en detenciones arbitrarias, hostigamiento y persecución en contra de todas las personas que alzan su voz en contra de la brutal represión encabezada por el gobierno de Ortega. A pesar de este contexto, madres, las estudiantes, los estudiantes, las personas campesinas, las y los periodistas, las personas defensoras de los derechos humanos, siguen defendiendo y luchando por la justicia, por la verdad y por el ejercicio fundamental de derechos humanos. En Amnistía Internacional, en reconocimiento a la labor de las personas defensoras de los derechos humanos y aquí en nuestra Casa Amnistía, la sede de nuestro trabajo en las Américas,
hemos decidido nombrar una de nuestras salas de reunión, en donde además diseñamos nuestras estrategias para la defensa de derechos humanos, con el nombre de una de nuestras heroínas en la región, la doctora Vilma Núñez. Es un reconocimiento especial a su lucha, a su valentía, a la lucha de todas las personas defensoras de los derechos humanos nicaragüenses que todos los días nos muestran con valentía cómo se lucha por la justicia y por los derechos. Agradecemos la labor que han realizado de acompañamiento a todo el pueblo nicaragüense y a todo el pueblo de las Américas. Y en solidaridad y acción nos unimos a su causa y a su lucha. Darío Noticias. Antes de retirarnos, queremos compartir con ustedes las imágenes de la represión y los enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, unos que apoyan al presidente Juan Guaidó y otros que apoyan a Nicolás Maduro. Vean las siguientes imágenes. Darío Noticias. Darío Noticias. Hasta aquí las noticias. Nos despedimos. Nos encontramos hoy a las 6 de la tarde en Noticias Live. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.